Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy vamos a ver cómo completar de manera muy fácil y sencilla, y de hecho os voy a mostrar dos formas para lograrlo, el segundo desafío de clasividad que tenemos dentro del juego. Hoy Supercell nos regala esta nueva decoración, nuevos muros para la casa del clan que está dentro de la capital, pero sí, sé lo que estáis pensando y estoy pensando lo mismo que vosotros. Hombre, que es Navidad, Supercell, podían habernos puesto mejores recompensas. Yo agradezco de verdad que nos introduzcan y nos regalen cosas, pero creo que no les costaba nada añadir alguna poción o no sé, alguna recompensa extra para hacer que estos desafíos tuvieran un poquito, pues no sé, de mejor recompensa. Que es Navidad, que mejor que unos regalos Supercell. Pero bueno, como siempre ya sabéis chicos que además tenemos nuevas ofertas en la tienda, salió la nueva skin, el nuevo paisaje, y que si os gusta el contenido del canal podéis apoyarme usando el código Zoloco en la pestaña de la tienda o en el enlace que os dejo en la descripción, y ya que estáis por ahí abajo también me podéis seguir en Instagram, que es muy sencillito, /Zoloco. Así que bueno, pues nos vemos en esa red social. Vamos a comenzar con el primero de los métodos. Para ello vamos a comenzar soltando nuestra reina arquera acompañada de una montacarnera desde la zona superior. Es muy sencillo, no va a ser un vídeo demasiado largo porque este desafío creo que tampoco tiene demasiada dificultad. Una vez que hayamos eliminado la luchadora rival y sobre todo el águila de artillería enemiga, vamos a soltar dos montacarneras desde la parte de arriba aprovechando esa embestida para que se abra la muralla y nuestra reina arquera pueda adentrarse por ese compartimento. Al mismo tiempo, esas dos montacarneras nos van a servir para eliminar ese infierno en único objetivo que había en la parte del centro. Una vez que nuestra reina esté en el corazón del diseño rival, soltamos, como habéis visto, una montacarnera para tanquear la luchadora y luego, bueno, pues tiramos esta para el infierno que había abajo. Seguiremos desplegando más montacarneras, una para cada defensa en la parte izquierda para eliminar las ballestas, mientras que nuestra reina arquera sigue avanzando hacia la zona este, aunque, bueno, ya habéis visto también que de vez en cuando podemos ir apoyando a nuestra reina arquera cuando algún infierno en único objetivo la dispare con alguna montacarnera. Pero es importante que nos guardemos seis últimas en la zona de abajo donde están esas dos ballestas y esas dos infierno. Así que iremos soltando esas montacarneras por la parte inferior. Yo aquí en este caso, en vez de soltar las 6, tiré 5 y me reservé la última porque hay un Tesla escondido en la esquina derecha para ahora, bueno, pues soltar la montacarnera y que junto al escudo de la luchadora real sea más que suficiente para conseguir las 3 estrellas. Es un método muy sencillo, quizás un poco más detalloso, por así decirlo, ya que no estamos tirando todo al mismo tiempo. Bueno, los duendes al final los podemos tirar en la parte de la izquierda, sencillamente para eliminar esos dos últimos almacenes. Los podemos haber tirado antes, pero bueno, ya estáis viendo que además de tiempo va sobradísimo y que no hay ninguna dificultad de esta forma. Pero por si acaso, pues si yo que sé, no conseguís que os salga, ya sabéis que a mí me gusta siempre ofreceros varias opciones por si un método no funciona, que tengáis otro. Y este es el más sencillo de todos porque es un método de spam. Tiramos todas las montacarneras, a excepción de 4 o 5, las cuales vamos a soltar en la parte de arriba. He tirado todas, como habéis observado, en las dos infierno que había en la parte de abajo y la luchadora en la esquina derecha para eliminar el Tesla, acompañada esta última con esas cuatro montacarneras que no habíamos tirado al inicio. Nuestra reina arquera, que despliegue en la parte del centro, sigue avanzando, conservando su habilidad, y ahora simplemente tenemos que ir esperando, viendo, ¿no?, cómo esas montacarneras van eliminando todo. De hecho, al no tirar ningún duende, las águilas de artillería ni siquiera se han activado, que es un punto importante, y entonces una defensa prácticamente inútil. De ser una defensa que nos podría complicar el asunto, a ser prácticamente un mero adorno, porque ya habéis visto que sin ser activadas no hacen prácticamente nada, por no decir absolutamente nada. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras montacarneras, ¿no?, que siguen avanzando, quedan cuatro defensas. Suelto el escudo de la luchadora antes de que lleguen a las mismas, simplemente para debilitarlas un poco, aunque bueno, ya estáis viendo que se podía haber tirado un poco después. Es que nos quedan todas las montacarneras con vida, y de estas dos formas podemos lograrlo de manera muy, pero que muy fácil. Este nuevo desafío, ¿no?, que tenía pues estos palos de regaliz más o menos, bueno, sí, cuatro eran los que formaban el diseño, con temática navideña, pero insisto, para mí estas recompensas que están muy bien, pero sé que nos quedan un poquito cortas teniendo en cuenta que estamos en Navidad y podían haberse esmerado un poco más. Pero bueno, vamos a despedir el vídeo decorando nuestra casa, que hay mucha gente que me decía en el otro vídeo, oye Zolo, pero esto ¿para qué sirve exactamente? Bueno, imagino que habréis estado siguiendo los sneak peeks, pero si no, ahora podemos personalizar las casetas que tenemos dentro de nuestra capital del clan, y estos desafíos, que no sé, imagino que seguirán añadiendo poco a poco con el paso del tiempo, pues nuevas skins, ¿no?, gratuitas. Espero que no se les ocurra meter nada de pago para estas casetas, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Sería pues con todo lo que hemos recibido hasta el momento. Creo que nos falta un tejado, ¿no?, que no nos han puesto nuevo, o seguirá en los siguientes desafíos, pero más o menos así es como podría quedar esta caseta navideña, como hecha un poco de pan de jengibre, ¿no?, podríamos decir, con esa decoración, aunque bueno, a mí me gusta más esta decoracioncita, y he puesto todas mis cuentas con la misma forma en las casas, ¿no?, con, bueno, sí, tengo mi parcelita, mi pequeña parcela de 5 casetas. Pero bueno chicos, no me entretengo mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans.